Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender a hacer máscaras con material reciclado y vamos a tratar de ajustarnos a los materiales que tenemos en casa. El límite va a ser nuestra imaginación. Vamos a poder hacer máscaras de todos los personajes que queramos, ya sea villanos, superhéroes de Disney, de Marvel, de todo lo que ustedes quieran. Simplemente tienen que tomar en cuenta conceptos básicos como medir la cara para hacer los diseños de la persona a la que le quieren hacer las máscaras, tomar en cuenta los ojos, la nariz y la boca, y de ahí dejar volar su imaginación. Vamos a empezar por la máscara más complicada, por así decirlo, la de Darth Vader. En este caso, los materiales base para nuestra máscara pueden ser una caja de cereal. Pueden usar, por ejemplo, esta parte de la caja. Sobre ella van a pintar con plumón la forma de la máscara que ustedes quieren. Pueden usar la de cualquier otro cereal, siempre y cuando sea cartón lo suficientemente resistente. Asimismo, para los ojos van a utilizar esta parte de los envases de jugo, de leche que encuentren en casa. Obviamente que ya estén vacíos. Y de todas formas, los remanentes de estos envases les pueden ayudar posteriormente. Para el cordón que se va a atar alrededor de la cabeza, podemos usar, en este caso, por ejemplo, yo encontré este listón en casa de este gafete viejo. Pueden ir a comprar también a la papelería un pedazo de resorte. Y esos van a ser los materiales base para nuestra máscara. Ahora, los materiales que vamos a utilizar como para integrar todo eso en la máscara pueden ser pegamentos de todo tipo. Podemos usar, si tenemos en casa, silicón frío o caliente, pegamento, incluso Prit. Todo depende de nuestra imaginación. El Prit puede ser especialmente útil para cuando queramos pegar partes sobre el cartón. Probablemente no nos va a servir mucho en los ojos, pero sí lo hará para partes más, digámoslo así, anchas de cartón. También vamos a utilizar pintura negra, plumines, tijeras para recortar. Si en casa no cuentan con todos estos elementos de pegamento, también pueden usar Durex, masking tape. Como les mencioné, tienen que dejar volar su imaginación. Cualquier pincel que encuentren en casa, incluso su dedo para relajarse, puede ser muy útil. Y el hecho de hacer estas máscaras no solo nos va a mantener distraídos y activos, sino que va a incentivar nuestra creatividad, nuestra imaginación y nos va a separar un poco de los aparatos electrónicos. Como les mencionaba entonces, el primer paso es dibujar sobre la caja la figura que queremos obtener. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, Darth Vader tenía más o menos esta forma cuando lo diseñé. No importa si, por ejemplo, al principio no nos sale bien la curvatura, al final del día vamos a pintar con pintura negra esta imagen. Es importante tratar primero de marcar bien los ojos antes de recortarlos, tomar las medidas de lo que voy a poner aquí. También podemos hacer, por ejemplo, Stormtroopers y nos van a servir mucho las mismas formas de la cabeza. Al final de recortar esta forma y de pintarla, de agregarle los ojos, vamos a hacer hoyos con unas tijeras, con un cúter, directamente sobre la parte de los costados de los ojos y le vamos a poner el listón, que es lo que nos va a sujetar la máscara a la cabeza. Los detalles posteriores son opcionales, depende de la máscara, lógicamente, pero para que se den una idea, esto fue lo que utilizamos para la de Darth Vader. Cartones simples. Hicimos una boca de lo más simple también, una barbilla y estas partes. Para marcar bien el contorno del casco, por así decirlo, de Darth Vader, utilizamos la misma pintura negra. Le pusimos un poco más de blanca en las partes externas y a las partes internas les pusimos negro fuerte. De todas formas, si no les queda bien la diferencia, pueden pasar el plumón por esta superficie. Asimismo, esta máscara, la máscara de la mariposa, es sumamente fácil. Como les decía entonces, es muy fácil que con una hoja de papel que ustedes coloquen sobre la cabeza de la persona, midan más o menos sus dimensiones para hacerle la nariz y los ojos. Aquí irían los cordones, o más o menos a esta altura, para atarle
la máscara al niño. Después pueden agregar accesorios como espadas, varitas, etc. Este palo, por ejemplo, lo encontraron en casa después de comprar esta cuarentena y me puede servir tanto para hacer una varita para la princesa mariposa como para hacer una espada para Darth Vader. Puedo elegir entre pintarla de rojo o pintarla de café. Esto ha sido todo por el video.